Comenzábamos la semana con una buena noticia para la comunidad, la puesta en marcha de un tercer turno de fabricación del modelo Capture en la planta de Valladolid, que va a suponer la creación de 450 nuevos empleos. Un anuncio realizado por el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, al que ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, que ha valorado positivamente este incremento de empleo y producción. Yo creo que va muy bien, se aceptan los productos que Renault está ahora mismo fabricando en Castilla y León y a nivel para distribuirlo a nivel internacional, y las buenas respuestas de los mercados pues están permitiendo este tipo de avance. Por lo tanto, estamos muy contentos de esta noticia. El presidente ha acudido al acto de graduación de los másteres en promoción del comercio exterior, una ceremonia en la que ha destacado la importancia de la formación y la apertura de los mercados castellanos y leoneses al exterior en los últimos 4 años. También durante ese mismo periodo de tiempo se ha producido una importante diversificación de los sectores que exportan y los destinos de nuestras exportaciones. Unas tendencias positivas que, como ya he indicado anteriormente, siguen siendo prioridades en las que debemos mejorar. En las Cortes ha recibido al Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Castilla y León, constituido por 23 consejeros, máximos ejecutivos de destacadas compañías de la región. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha presidido la reunión del Consejo para la Población, que ha presentado la propuesta de modificación de la Agenda para la Población, que incluye 155 medidas. Solo hay 6 de las 155 medidas, solo hay 6 que se supeditan, su puesta en marcha, a que el PIB regional crezca por encima del 2,5%, 6 medidas de las 155. ¿Por qué el 2,5? Bueno, porque fue lo que pactamos en la Ley de Ordenación. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del proyecto de ley de medidas para la reforma de la Administración Autonómica. El proyecto se estructura en 3 grandes bloques. El primero es un bloque dedicado a los recursos humanos. El segundo está dedicado a la simplificación. Y el tercero a la organización. Los objetivos que perseguimos son tener una administración de la comunidad autónoma más eficaz, más ágil, más moderna, mejor adaptada a las necesidades de los ciudadanos y mejor adaptada, lógicamente, al siglo XXI. Terminaba en Salamanca la 10ª edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Fácil 2014. 6 días intensos de conferencias, talleres, performance, teatro, pasacalles, encuentros literarios y conciertos que han tenido una marcada visibilidad en las calles y espacios urbanos. Con una afluencia de 60.000 espectadores, la Consejería de Cultura y Turismo cierra la edición más urbana y que ha congregado a un mayor número de gente. Un festival apto para todas las edades que ha acercado al público una muestra heterogénea de distintos lenguajes y formatos artísticos.